Good morning my students. Hi everyone, how are you? You okay? Hope so. Here we are again ready to start with today's class of English. Hola, ¿cómo están todos? Buenos días. Espero que estén muy bien. Eh, los invito a que comencemos la clase de inglés de hoy día. Eh, les voy a comentar que esta es la fase número 3, ¿verdad? Corresponde a la clase número 3 también. Son seis semanas de, de clase hasta el 30 de octubre. Entonces, yo decidí gestionar de otra manera para que sea más eficiente el proceso de ustedes, ¿verdad? Entonces, hice la clase 1 y 2 de la fase 3 y ahora en el día de hoy voy a hacer una pequeña pruebita. Que es una síntesis, un resumen. Y también puse la guía de evaluación, eh, la rúbrica de evaluación ahí. Eh, aquí vamos a aplicar eh, aprendizajes que nosotros logramos en la clase 1 y 2 de esta fase. En ninguna otra para atrás. En esa solamente. ¿Ok? Entonces, el nombre de la unidad es Sports and Free Time Activities: Deporte y Actividades de Tiempo Libre. Y Uh, dice que es un summary and evaluation of classes 1 and 2 phase 3 October 9 2020. Es un resumen o síntesis y evaluación de las clases 1 y 2 de la fase 3 y esta clase corresponde a la fecha de hoy que es 9 de octubre de 2020, ok This class is for my students from 7th grade A B C D ¿Ok? Así que, uh, let's uh, check the objective. Vamos a revisar el objetivo. Dice, leer, escribir, escuchar, comprender información relevante, siempre asociada a estas clases que les mencioné, la 1 y la 2 de la fase 3, ¿ok? Demostrar conocimiento de vocabulario y estructuras específicas estudiadas en las clases 1 y 2 de la fase 3, ¿ok? Muy bien, ya hemos estado hablando mucho de los hábitos sanos y en especial aquí del, del deporte, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, ah, quiero mencionarles que eh, yo sé que hay alumnos, alumnas que son muy ordenaditos, tienen su cuaderno con la materia. Entonces esto lo escriben en su cuaderno, genial, y me mandan porque esto no, no está en el libro, porque es una prueba. Las pruebas no salen en los libros generalmente, ¿verdad? O entonces ustedes tienen que escribir este esta actividad en su cuaderno, sacarle la foto y enviarla a mi correo. A no ser que quieran eh, descargar la guía que yo siempre hago una guía y la envío a los tutores. Entonces, y en el caso de nosotros, de mi curso, la, me la piden también la puedo mandar por WhatsApp. Entonces, ustedes pueden descargar la guía en su computador y, y no tienen que escribir nada, solo las respuestas. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, ok. Ok, let's check the activity. It's just one. Vamos a chequear la actividad y es solo una, porque es un ejercicio cortito que es una, una especie de pruebita. Okay. Ah, it's about, a, about sport and it's a crossword. Es un crucigrama sobre deportes que hemos, hemos estado eh, hablando y sobre implementos, ok sports and implements or elements deportes elementos que se necesitan para practicarlo o implementos muy bien lo primero que vamos a hacer es escuchar y ubicar verdad de qué se tratan esos conceptos horizontales y verticales para poder desarrollar el crucigrama entonces en horizontal tenemos water agua mountain montaña snow nieve Big Orange Ball. Balón grande naranjo. Y en los verticales tenemos snorkel, que es el snorkel que conocemos. racket la raqueta. Tomás González, que es el deportista chileno, ¿verdad? way, que es una ciclovía. Shoulders pad, que es un protecciones para los hombros. White and black ball. Eh, balón negro y blanco puede ser de muchos colores pero en general suele ser en ese deporte suele ser negro blanco y negro eh, black belt cinturón negro ok entonces vamos a ver cómo re relacionamos ahora les voy a dar un, pay attention please because i'm going to give you some information in another way for you to discover the clues ok les voy a dar las claves para que ustedes descubran que Deporte va ahí. Listen, please. Escuchen. Horizontal. Three. What's the name of the sport that you practice in water? ¿Cuál es el deporte que tú practicas en el agua? Five. What's the name of the sport that you practice at the mountain? ¿Cuál es el deporte que tú practicas en la montaña? 8 What's the name of the sport that you practice in the snow? ¿Cuál es el deporte que practicas en la nieve? Ten. What's the name of the sport that uses a big orange ball? ¿Cuál es el deporte que usa una, un balón grande naranjo? Okay now pay attention because I'm going I'm going to give you the clues for um, the the following concept uh, les voy a dar las claves ahora para los conceptos que son los verticales <coughs> pay attention please what's the name of the sport <coughs> that uses a uh, snorkel cuál es el deporte que usa un snorkel two What's the name of, of a sport that uses a racket? ¿Cuál es el nombre de un deporte que utiliza raqueta? Uh, what's the name of the sport that Tomás González practices? ¿Cuál es el el deporte que practica Tomás González? Five. What's the sport that uses a bike way? ¿Cuál es el deporte que usa una ciclovía? Six, what's the name of this sport that uses a shoulder pad? ¿Cuál es el deporte que usa una protección para los hombros? Seven, what's the name of this sport that uses a white and black ball? ¿Cuál es el nombre del deporte que usa un balón blanco y negro? Eh, nine, what's the name of this part where you can get a black belt? ¿Cuál es el nombre del deporte donde tú puedes obtener un cinturón negro? Ok, it's a very, very easy evaluation. Es una evaluación bastante fácil. Así que los invito a que la hagan con letra muy clara, por favor. Pongan atención a la luz de las fotos porque de pronto llegan eh, archivos que no se logra ver porque si está con un grafito muy clarito más una iluminación que no es muy adecuada no se logra ver lo que dice ok y recuerden que esta es una prueba entonces eh, atentos con eso ok eh, aquí viene la evaluación. Esta evaluación es para hacer el seguimiento de los objetivos de la unidad, que son el 1, el 8 y el 9, que son de la priorización curricular del Ministerio de Educación para la asignatura de inglés. Eh, entonces, ustedes se evalúan, de acuerdo a lo que respondieron en esta prueba, ustedes van a decir al tiro cómo, cómo consideran, que hicieron, consideran que hicieron las cosas que yo les pido con un logrado, o sea muy bien hecho, con un medianamente logrado ahí ahí, algunas cosas sí, otras no, o con un por lograr eh, que no lo no, no pude conseguir hacer todo como yo hubiera querido entonces marcan eh, están los indicadores aquí en en oscuro están pintados verdad y hacia la derecha están los niveles de logro que ustedes tienen que marcar a, según su propia apreciación, yo también voy a evaluar esto. Entonces ahí se equilibra la evaluación. Puede que alguien ponga medianamente logrado y yo encuentro que tiene todo y realmente es un logrado. Entonces la evaluación final, esa es la que pone la profesora mirando el trabajo que han hecho. ¿OK? Vamos a revisar. Entonces ustedes marcan o hacen una X ahí o, o hacen alguna marca, ¿verdad? En en eh, el indicador que, que ustedes quieran, para que yo pueda darme cuenta que respondieron la evaluación. Eh, dice, aspectos a evaluar. En el primer aspecto dice, asocian texto escuchado, que son las frases que yo decía, las preguntas, con el organizador gráfico, que sería el crucigrama, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que yo estaba hablando en orden y que ahí le daba las claves, ¿verdad?, entonces, ¿pudieron hacer ese ejercicio? Y contestan ahí, marcan el indicador cualquiera de los tres hacia la derecha. Ok, segundo indicador, ¿identifican o describen deportes o actividades de tiempo libre? Claro, ¿fueron capaces de darse cuenta qué deporte estaba mencionando yo cuando daba esas claves en inglés? Y ahí ustedes ponen la marca en alguno de los tres indicadores hacia la derecha. Ok, vamos al último, al tercero. Dice, resume lo leído en forma escrita. También, entonces ahora llega el momento que usted me demuestre todo lo anterior y escriba la palabra donde corresponde. Ok, resuma todo lo que escuchó, todo lo que vio escrito en el crucigrama, los, los datos que yo le di. Y ahora a usted le toca escribir. Fue capaz de escribir todo, la mayoría, o muy poco o nada. Y ahí usted marca en donde usted considere, Ok. Ok, es una actividad bien fácil y eh, vamos a hacerlo así para que quede todo registrado y yo no esté a última hora pidiéndole datos porque no hicieron la evaluación. Entonces, aquí quedamos listos inmediatamente con esta mitad de proceso, ¿verdad? Después de hacer las siguientes dos clases, también haremos la última síntesis de una manera parecida. Ok, ok, boys and girls, that's all for now. Thank you for watching. See you next week here on YouTube. Bye bye. Take care.